Buenos días, chiquis, o tardes, o noche, o lo que sea, la hora que me estén viendo. Hoy les voy a grabar lo que como en un día. Y bueno, parece de noche, pero no. Son las 5 de la mañana porque voy a estar a recoger a Martina. Entonces, corre, 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 corre. Vamos, amor, que ya llegó la ruta. Vamos, vida. Te amo. Chao. Y bueno, ya que Martina se fue y todavía no hay luz del sol, pues primero me baño y luego desayuno, así que a bañarnos. Y bueno, ya que me bañé, pues siempre el siguiente paso es tomarme mi B12, que es esta. Entonces, la frambuesa, es débil. La conseguí en esta cuenta de Instagram, bueno. Y me regala un poco de B12. Bueno, nos vamos a vestirnos. Listo, ahora vamos a desayunar. A desayunar. Y bueno, ya es hora de almorzar, pero todavía no tengo hambre, así que mientras tanto me voy tomando agüita de coco. Además, por ahí andan diciendo que esto blanquea los dientes. Es altísima en potasio, es hidratante y pues está muy, muy, muy rica. Y esta es agüita de un coco, o sea, literalmente el coco, el agua, es la mejor agua. Eso es todo, no sé qué decirles. Y bueno, me tengo que ir a la universidad y todavía no he almorzado, así que me voy a llevar esto en esta coquita. Es un arroz con arvejas y más verduritas, lechuguita, aguacate y un guiso encima. Y nos vamos para la uni. Y bueno, para cenar voy a cenar esto, que bueno, es pancito con un poquito de esta ketchup, que bueno, es una salsita más natural que las otras. Y le voy a poner también unos tomaticos deshidratados, que son mis favoritos. Y bueno, esto lo conseguí en El Éxito y esto en PriceMart. Y bueno, ahora voy a juntarlo todo con tomates y me lo como. La verdad es que llegué súper cansada de la universidad, entonces pues no tengo tiempo porque tengo que ir a dormir a Martina ya, porque mañana tiene colegio y yo ya tengo mucho sueño. Entonces pues hay veces que como así, como algo súper rápido, y este es una de esas ideitas chiquitas que simplemente métele todo lo que puedas a un pan. Le podría meter más cosas, pero me quiero ir a dormir ya. Bueno, para darle así como un toquecito de queso, como que hacer un sándwich de queso, le voy a poner un poquito de levadura nutricional. Y esto lo consiguen, miren, es esta. Esto lo consiguen en tiendas fit. Sí, en tiendas fit más que todo. O si no, les tocaría mandarlo a traer de Estados Unidos, lamentablemente, pero es muy bueno. Y pues tiene como el saborcito a papas de pollo. No, a queso. Todo el mundo lo relaciona con queso, pero a mí me sabe a papas de pollo. Y bueno, yo soy el sándwich rápido de Ale, que estuvo en menos de un minuto. Así que, pues nos vemos mañana. Y listo, chiquis, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Regálenme un like si les gustó. Suscríbanse si no están suscritos. Y síganme en Instagram porque soy muy, muy intensa. Nos vemos el jueves.